Ja, ich freue mich sehr, dass wir heute die Veranstaltung abhalten können, wenn auch online. Und ja, wie wir bei den Anmeldungen gemerkt haben, ist das Thema auch sehr gefragt. Heute ist ein besonderes Datum, nämlich der 5 Jahre Friedensvertragsunterzeichnung in Kolumbien. Ich wünsche Ihnen einen spannenden, anregenden und interessanten Abend und übergebe das Wort an Jacqueline Rojas und Ulrike Lunacek. Bitte. Ja, dann danke, Claudia Temper, für diese Einführung. Auch ich freue mich sehr, heute dieses Gespräch mit Jacqueline Rojas führen zu können und dann nachher auch das sozusagen einzubringen, was Sie in den Chat stellen. Wie Claudia Temper schon gesagt hat, bitte stellen Sie Ihre Fragen in den Chat. Ich nehme das dann von dort her. Es ist, glaube ich, technisch einfacher, als wenn wir Sie direkt zuschalten. Das kann, haben wir vor kurzem beim Pressegespräch gemerkt, etwas kompliziert werden. Also bitte um Verständnis dafür, dass wir es so machen. Mein Name ist Ulrike Lunacek. Ich bin wahrscheinlich mehreren bekannt als langjährige Politikerin auf Bundesebene oder Europaebene der Grünen. Aber noch viel länger, als ich bei den Grünen war, bin ich schon Obfrau der Frauensolidarität und auch Mitarbeiterin. Und in dieser Funktion freue ich mich sehr, dass es uns gelungen ist, Jacqueline Rojas hier ursprünglich ja, eigentlich wollten wir sie einladen, nach Wien zu kommen. Wegen des Lockdowns bei uns ist das jetzt zu kompliziert geworden. Und deswegen ist es zumindest gut, dass diese technischen Möglichkeiten es uns ja auch möglich machen, dieses Gespräch jetzt so zu führen. Danke Ihnen allen, die sich bisher zugeschaltet haben. Und bevor ich Jacqueline Rojas kurz zu ihr einige Worte sage, möchte ich auch noch über den Ablauf sagen. Ich denke, ich möchte so 45 bis 50 Minuten mit ihr sprechen und dann ihre Fragen hereinnehmen. Wie schon erwähnt wurde, Sie können bei dem Weltkugel, die unten ist, einstellen, in welcher Sprache Sie zuhören wollen, oder wenn Sie beide verstehen, schalten Sie auf inaktiv. Und wie gesagt, der Chat ist da zum Fragen stellen und auch Anmerkungen machen. So, ja, wie gesagt, Jacqueline Rojas ist eine Menschenrechtsverteidigerin und Frauenrechtlerin aus Kolumbien, aus Barrancabermeja in Magdalena Medio in Kolumbien. Und der Grund, also der eine Grund wurde schon erwähnt, warum wir das heute machen, denn genau heute vor 5 Jahren ist der Friedensvertrag unterzeichnet worden. Das war kein einfacher Weg. Denn das Referendum ging schief am 2. Oktober und dann wurde jedoch sozusagen war der politische Wille da, für diesen Friedensvertrag doch zu Ende zu führen und am 24. November 2016 wurde er unterzeichnet. Aber der andere Grund, warum wir als Frauensolidarität diesen Kontakt zu Jacqueline Rojas haben, ist der, dass die Frauensolidarität, und ich war damals auch dabei, 1985 bei einem Projekt, das wir damals unterstützt haben in Kolumbien, waren zu dritt mit Eva Kreisky und Lizzie Feiler. Und damals uns jemand in Bogotá einen Zettel in die Hand gab und uns sagte, ihr müsst unbedingt nach Barrancabermeja fahren und die OFEP, die Organisation Feminina Popular, besuchen. Die arbeiten seit einigen Jahren schon, ich glaube, sie wurden 1972 schon gegründet, ganz massiv, damals noch im Rahmen der Kirche, heute unabhängig, vor allem um Frauenrechte, aber auch um die Gewalt in der Stadt. Das ist ein Gebiet, wo die ELN, also die Ejército de Liberación Nacional, die Nationale Befreiungsarmee, diese eine Guerilla-Organisation immer schon sehr aktiv war. Aber es ist auch eine Stadt, die sehr viel an Befreiungstheologie hat. Camilo Torres, einer der Befreiungstheologen Lateinamerikas und auch Kolumbiens, ist dort auch sehr präsent. Jedenfalls besuchten wir dann die OFEP. Damals lernte ich Jacqueline noch nicht kennen, aber wir hatten dann in den Jahren danach Kontakt. Und Jacqueline selbst, Jacqueline Rojas, war 25 Jahre Mitglied und Mitarbeiterin dieser Organisation. Und ich möchte auch damit beginnen, um mit ihr das Gespräch zu führen. Lassen Sie mich zuerst noch ein paar andere Worte zu ihr sagen. Sie ist dann Jahre später, also als sie aufgehört hat in der OFEP, ist sie zu einem Komitee für die Verteidigung oder Solidarität mit politischen Gefangenen gewechselt, mit denen sie jetzt auch zusammenarbeitet. Da wird sie uns dann selber mehr darüber erzählen. Sie ist zwar selber Zielscheibe von Paramilitärs. Sie musste des Öfteren ihren Wohnort verlassen, übersiedeln, auch mit ihrer Familie.
Drei ihrer Familienmitglieder wurden im Zuge der Gewalt in Kolumbien ermordet. Und sie bekam aber auch 2012 für ihre Arbeit den Preis für ihr Lebenswerk verliehen von der nationalen, also des Nationalen Menschenrechtspreises in Kolumbien, der zu dem damaligen Zeitpunkt von dem EU-Menschenrechts- und Demokratieinstrument auch unterstützt wurde. Und sie hat selber am Friedensprozess teilgenommen, weil das ja, wenn nicht überhaupt der erste Friedensprozess weltweit war, wo Frauenorganisationen und Frauen mit am Tisch gesessen sind. Auch darüber wird sie uns erzählen. Jetzt ist sie gerade in Spanien in einem Schutzprogramm, da die Drohungen, die sie schon viele Jahre lang immer wieder erhalten hat, leider nicht zu Ende gegangen sind und das immer noch eben jetzt der Grund war, dass sie hier nach Spanien wechselt, von wo sie uns jetzt zugeschaltet ist. Ich werde jetzt auf Spanisch wechseln und wie gesagt, die Dolmetscherin Gaby Gallo wird ganz super professionell das jetzt für alle dolmetschen, die nicht Spanisch verstehen. Querida Jacqueline, es una alegría tenerte aquí en esta discusión. Con, ahora veo que hay como 51 participantes. Me alegro mucho. Sí. Y te ya dije algo sobre la historia de tu vida, también la razón por la cual la Frauensolidaridad y la UFP están en contacto desde ya hace casi 30 años. Tanta vida, sí. Ya. Entonces sí. Quiero empezar un poco con preguntándote qué fue la razón por la cual tú empezaste a trabajar con la UFP, creo que fue en el 1988, algo, 107, 8, y qué fue el trabajo que hiciste allí. Cuéntanos algo de la organización que sigue luchando todavía ahora. Sí, pues hola a todos y todas, no se imaginan la inmensa alegría que me da ver ese número, empezó en 30, 40, 50, ya vamos en 51, porque eso significa que sigue existiendo un corazón muy, muy grande de parte de ustedes para con la solidaridad del pueblo colombiano. Como lo decía Ulrike, soy Jacqueline Rojas, tengo 53 años de vida, muy bien vividos, muy bien puestos, decimos en Colombia coloquialmente. Soy madre de familia, tengo dos hijos, tengo mi compañero, soy de Barranca Bermeja, y a la pregunta que decía, me preguntaba Ulrike, yo inicié muy joven, muy chiquita, por decirlo, tenía 19 años en el 87, cuando empecé en la Organización Femenina Popular. Conocí a la organización a través de la iglesia, pues mi formación, yo soy formada desde la iglesia católica, en el ejercicio de la teología de la liberación, en ese papel que le dieron a hombres y mujeres laicos comprometidos por la transformación de las comunidades. Y empecé muy pequeña, desde los grupos juveniles. Ahí conocí a la Organización Femenina Popular en la Iglesia Señor de los Milagros, en el barrio Las Granjas, en Barranca Bermeja. Y fui participando en los grupos de jóvenes que ellas acompañaban. Y pues ahí fui enamorándome de ese proceso de las mujeres hasta que en el 87 directamente ya me vinculo como responsable del trabajo con los jóvenes, hombres y mujeres, dentro de la Organización Femenina Popular. Fue el inicio, ahí estuve en esa responsabilidad muchos años, desde el 87 como hasta el 90, 91, porque ya en ese momento fui avanzando en ese crecimiento de liderazgo y empecé a formarme para mirar cómo acompañaba también a las mujeres en las diferentes comunidades, sobre todo a las mujeres jóvenes por el madre solterismo y sobre todo por las madres jóvenes, chicas casi que adolescentes enfrentándose a una realidad de mamás. Y así empiezo hasta el 95, de ahí doy el salto a acompañar otros municipios de la región del Magdalena Medio, porque la Organización Femenina Popular empezó a caminar, o más bien a navegar río arriba y río abajo en el río Magdalena,
porque Barranca está bañada por el río Magdalena, con los municipios aledaños conquistando mujeres, seduciendo mujeres, con mi compañera de ese entonces, Matilde Vargas, que también fue una mujer muy comprometida. Nos íbamos a los pueblos, Puerto Wilches, Cantagallo, San Pablo, Yondó, a buscar mujeres, a cautivar mujeres para el proceso de la Organización Femenina Popular, y así fue creciendo, y en el 95 se consolida la propuesta de la Organización Femenina Popular en la región del Magdalena Medio. Ya en ese momento no estábamos directamente en la iglesia, vinculadas porque nacimos de la pastoral de la mujer de la iglesia, pero dimos como el hijo cuando cumple los 18 años. Se independiza y pues la Organización Femenina Popular dio ese paso a la autonomía, y en ese momento coyuntural es donde entramos en contacto con Fraun Solidarité. En ese preciso momento en que estamos así como que buscando cómo hacerlo, porque indudablemente las cobijas de la iglesia ayudaban mucho. Ya no estar ahí, ser parte, ser el programa de la iglesia, ha complicado un poquito las cosas, y pues ahí la vida nos dio esa oportunidad. Y hablé que por allá en Bogotá alguien le entregó un papelito en la mano y llegó a Barranca Bermeja, y así entonces fuimos conociéndonos, y desde ese momento nos acompañó Fraun en todo ese proceso. De hecho, la primera casa de la mujer, y yo lo reivindico y me comprometo hoy públicamente a hacer un video de lo que es la casa todavía en Barranca Bermeja y hacérsela llegar a ustedes, porque eso fue, es como la primera piedra para el crecimiento y el fortalecimiento de la Organización Femenina Popular. Y ustedes, mujeres y hombres, pero particularmente las mujeres de Fraun, estuvieron ahí y fueron parte de ese proceso. O sea, tienen una casa en Barranca Bermeja. Yo aquí de atrevida hablando por las mujeres de la OFP, porque en este momento, como lo decía también, hombre, ya no estoy dentro de la organización. Pero no se necesita estar, creería yo, en la dirección o en la estructura de la organización para sentirse Organización Femenina Popular. Pues es una organización de las mujeres y de las mujeres populares, y como tal creo que mi corazón todavía sigue ahí, y le agradezco infinitamente a ese proceso que me permitió crecer y ser lo que hoy en día vengo trabajando. Bueno, muy bien, muchas gracias, Jacqueline, por esa entrada a la UFP, también lo que tú hiciste allí. Allá cuando hablábamos, tú también mencionaste una, creo que fue de la UFP, una campaña que hacían una vez que tenía que ver como ir contra el miedo. ¿Cómo el lema nos gustó? ¿O era algo que yo me acuerdo que tú decías, que mucha gente decía, ay, eso no se puede decir? ¿Puedes contarnos sobre esto? Sí, sí. Es algo como amar al miedo. Sí. Ojo con la vida, hagámosle el amor al miedo. Ay, hacer el amor es muy delicioso. Entonces las mujeres decíamos, y eso lo pongo en el plano porque en el año 2000 el paramilitarismo se toma a Barranca Bermeja, los paramilitares. En una estrategia de guerra absoluta que viene desde 10 años atrás, una operación a la que ellos denominaron los paramilitares, bueno, si ustedes saben, son hombres armados, son hombres civiles, un ejército que se arma para particularmente ser contratados por terratenientes, gamonales, inclusive empresas han contratado para que les cuiden sus terrenos o limpien, entre comillas, el territorio de todo lo que signifique quien reclama derechos. Entonces, los paramilitares se toman a Barranca en el año 2000 y fue un año durísimo, que fueron más de 800 personas asesinadas en un año. Uno salía a la calle y encontraba los cuerpos tirados. Dos o tres, iba caminando y de pronto escuchaba las detonaciones y encontraba otros dos cuerpos. Entonces, pues hubo mucho terror, porque era todo la confrontación de los paramilitares para sacar a la guerrilla, que tenía presencia urbana en Barranca Bermeja. Y pues ahí no solamente se murió el guerrillero,
ni el paramilitar, sino que al que era hermano, al que era tío, al que era papá, al que era la mamá, al que era la novia, a la que era la hija. Fue una cosa horrible. Y entonces, claro, el terror que se vivía en la ciudad era bárbaro y decíamos, no nos podemos dejar matar, no podemos dejar matar la gente. Pero ¿cómo hacemos si solas no podemos? Decíamos nosotras, porque la gente tiene mucho miedo. Entonces, un día, una tarde, una maestra, ahí en esas reflexiones que hacían, decía, pero bueno, nosotras como mujeres, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es de las cosas que en la vida cotidiana de la gente hay que la hace sentir bien, que la desestresa, que la relaja? Entonces, por allá una dijo, pues hacer el amor, así, folclóricamente. Y salió la chispa de, bueno, entonces vamos a hacerle el amor al miedo para convocar a la comunidad, para convocar a la gente. Los hombres de las organizaciones decían, pero es que estas mujeres son locas, ya se van a poner ahora a decir que hay que hacer el amor públicamente y hay que hacer... Decíamos, claro, es que hay... El miedo es inherente al ser humano porque es un instinto de sobrevivencia, pero no podemos permitir que el miedo nos paralice. Entonces, lo que dijimos es, vamos a hacerle el amor al miedo, seamos conscientes de que el miedo está ahí, pero hacerle el amor es saber que está... juntar el miedo de María, de Pepa, de Pedro, de Luis, y convertirlo en una gran fortaleza. El miedo no iba a dejar de estar, estaba. Pero junto a todos los miedos junticos se convertía en una gran fortaleza que permitía movilizar para poder denunciar y estar en la calle y no permitir que todo este exterminio y muerte que estaban haciendo con el pueblo de Barranca Bermeja siguiera avanzando en las magnitudes en que estaba. Entonces, le hicimos el amor al miedo casi 3 años, como desde el 2000 hasta el 2003 duró la campaña. Hicimos los afiches y pegábamos afiches en todas las ciudades, en los postes, en los municipios. Ojo con la vida, hay que hacerle el amor al miedo. Ojo con la vida, hay que hacerle el amor al miedo. Y esa fue la campaña de la que tú hablabas. Muy bien, muy bonito. Me parece tan impresionante esa creatividad que también tenían ustedes ahí, ¿no? En la manera, en esta situación tan difícil, con tanta violencia cotidiana, realmente de salir adelante y, como te dices, ¿no? Saber encontrar maneras de movilizar la gente para que no se quede solas en sus casas con el miedo. Me parece muy importante, no solamente para Colombia, pero en muchas partes del mundo. Entonces, tú después saliste de la UFP y después, eso fue en el que dijiste, en el 2010 más o menos, ¿no? 2010. Sí. Y entonces empezabas a trabajar con la fundación de ese Comité de Solidaridad con los Presos Políticos ya en esta época. ¿Sí? A ver, yo en el 2011 sufrimos un atentado muy fuerte, el cual nos llevó a tomar, y digo sufrimos porque fue en nuestro lugar de residencia, con mi familia, hombres armados entraron y bueno, todo lo que significó ese impacto de lo que, y dejaron el mensaje claro que no nos querían ver en Barranca, que nos daban tanto tiempo para que nos siguiéramos ahí. Ahí surgieron dos cosas. Una es que las autoridades, porque todos los hechos de agresión que hemos tenido los hemos denunciado, nosotros denunciamos que eran los paramilitares, pero resulta que como en el 2010 ya, entre comillas, no existían los paramilitares porque se habían desmovilizado en el 2003 con el acuerdo que hizo el presidente Álvaro Uribe con ellos, la negociación que hizo y la legalización que hizo del paramilitarismo en Colombia, porque más que un acuerdo fue una legalización de algo que dentro de su mismo periodo se montó con esas cooperativas de seguridad privada, que eran eso, los paramilitares. Fueron primero unas cooperativas de seguridad privada que se llamaron las Convivir. Entonces, cuando pasó lo del 2010, nosotros lo colocábamos que eran los paramilitares, y dijeron, no, pero es que los paramilitares no existen, usted no puede decir eso. Le decíamos, pero ¿cómo explica usted ese actuar que ha sido 10 años desarrollado en la ciudad? Entraron, nos golpearon, hicieron todas estas... No, que eso fue que entraron a robar, pero resulta que entraron a robar y los ladrones entraron y llevaron aerosoles, frascos de aerosol, pintaron toda la casa, las paredes de la casa, estos frascos de spray,
Y dejando el mensaje que no nos querían, que éramos unos desagradables en la ciudad, que éramos unos guerrilleros que teníamos que irnos. Los ladrones entraron a hacer eso. Entonces, en ese sentido, entonces ya tomamos la decisión de salir de Barranca Bermeja. Yo tuve que salir de Barranca con mi familia en el 2011 y estuve casi 10 años fuera. Pues la fuerza no nos dio para irnos tan lejos. Y digo la fuerza del amor y del corazón por el trabajo con Barranca. Nos fuimos a un pueblo cercano, a 2 horas, a Bucaramanga, y desde allí seguimos trabajando por Barranca, por la región. Y ahí fue donde conocí a la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. Cuando yo llegué desplazada, ellos me acogieron, me acompañaron. Yo hice una etapa de pasantía con ellos. Y pues me quedé, me enamoré del trabajo que hacían. El comité es una organización de más de 40 años también en Colombia, que tiene trabajo en varias regiones del país y yo soy voluntaria de la seccional Santander. Es un trabajo que se hace en una primera instancia desde lo jurídico, en acompañar a las personas privadas de la libertad por razones políticas. Entonces, líderes sociales, defensores de derechos humanos, con toda la estrategia de judicialización, porque si no te eliminaron a tiros, te eliminan encerrándote. Entonces el comité hace todo ese ejercicio de acompañamiento a hombres, mujeres, campesinos, indígenas, estudiantes que se han movilizado y que se le judicializa por eso, ¿verdad? O les montan falsos positivos, como decimos nosotros. Les hacen montajes judiciales y terminan los líderes sociales en las cárceles en Colombia. Entonces acompañamos y yo particularmente del trabajo que hago lo acompaño a las mujeres líderes, lideresas y excombatientes, porque también acompañamos a excombatientes que fueron vencidos en batalla, por así decirlo, y llegan a las cárceles. Entonces, les acompañamos jurídicamente con un bufete de abogados especializados en ese ramo, pero yo estoy en la parte de líderes sociales y defensores y defensoras de derechos humanos, desde la parte de formación y particularmente con las mujeres, porque pues hago mucha pedagogía, soy pedagoga. Muy bien. Y qué importante ese trabajo que estás haciendo, ¿no? Vamos a ver esa cosa de falsos positivos más tarde. Ahora quiero preguntarte cómo fue que el proceso de paz que empezó, ¿qué año fue? 2012, 13, algo así. Y tú en alguna época también formaste parte de las negociaciones. Y como ya dije yo antes, lo que a mí me impresionó, aparte de muchas otras cosas, fue que la primera vez en las negociaciones de paz, organizaciones de mujeres formaron parte de las negociaciones en la, creo que se llamaba Subcomisión de Género, La subcomisión de varias género. organizaciones de mujeres y otras organizaciones también LGBT, varias. Entonces, cuéntanos por favor algo cómo tú entraste a este proceso, también cómo lo viste y qué han sido los logros dentro del acuerdo de paz específicamente para mujeres. Te vas a poner triste cuando te diga que no hay logros para las mujeres hasta ahora. No, no, pero Aparte del papel como sujetas disculpa, en el en el acuerdo acuerdo. mismo, No, en el en marco del el acuerdo. ya. Ve, mira, los diálogos, hubo una etapa preliminar de diálogos desde el año 2010. O sea, esos diálogos internos que se dieron entre las FARC y el gobierno, porque la mesa se instala oficialmente en el año 2012. Y entre el año 2012 y 2014 se trabajan los dos primeros puntos de la agenda. La agenda tiene 5 puntos. La agenda y de hecho el acuerdo de paz son 5 puntos. Entonces, los dos primeros puntos fueron tierras, todo el tema de tierras y reforma rural, pues el espíritu político de las FARC tiene que ver con el tierra para los campesinos y fue la consigna que desde Marquetalia se dio cuando se creó las FARC en el 64. Entonces se empieza a trabajar tierras y se empieza a trabajar participación política.
como dos primeros puntos, hasta el 2014. En el 2014 se entran dos puntos más que tienen que ver con el tema de cultivos de uso ilícito y víctimas. Y el último, la última etapa tiene que ver con el tema de desarme, dejación de armas, reincorporación e implementación, que es el quinto punto. Yo participé en ese proceso desde dos puntos, desde dos líneas. Uno es que dentro del movimiento social de mujeres en Colombia, donde mujeres populares, campesinas, obreras, feministas, hemos hecho un camino de mucho data, ¿no? No aparece así como el conejo que saca del sombrero el mago. Es un proceso que las mujeres se han ganado y han construido en Colombia desde hace muchos años. En ese sentido, podernos articular y tener una dinámica de reconocernos desde los territorios hacia las regiones y hacia las grandes capitales, las mujeres cuando estaban, también se fueron preparando para exigir la participación en la mesa de los acuerdos. No es que nos llamaron, venga mujeres, venga y se sientan acá. Fue una discusión bien grande, además radical con el gobierno colombiano. No solamente las mujeres, sino que el gobierno se negaba a que el movimiento social entrara a ser parte de los diálogos. Ustedes no tienen nada que hacer aquí. Es la FARC y el gobierno los que tenían que... Y dijimos, no, pero es que llevamos más de 50 años en lo que se está muriendo es la población civil. Son a los que están asesinando porque estamos en el juego cruzado. ¿Cómo no vamos a tener voz? ¿Cómo no vamos a tener... mirar en qué condiciones se va a plantear el acuerdo? Esas discusiones fueron muy fuertes con el movimiento social y con las mujeres y qué aún más. ¿Ustedes qué van a hacer ahí? Entonces, hicimos todo un ejercicio de pedagogía en los territorios para que las mujeres entendieran lo que iba a pasar, qué era el acuerdo de paz y por qué debíamos estar ahí. Pasó por todo lo que significa el dolor, porque la guerra pasó por el cuerpo de las mujeres. En Colombia, esa guerra convirtió a las mujeres en botín de guerra. Nos condenaron el derecho a amar. O sea, utilizaban el derecho a amar, a enamorarse, los actores armados de un lado y del otro para que a través de las mujeres doblegara al enemigo. O sea, si se tenía el control sobre la mujer porque la enamoraban y después de enamorarla las eliminaban muchas veces, era decirle al otro, tengo el control sobre ti. Y así se dio. Y entonces... que las mujeres fueran conscientes de eso y del papel que teníamos que jugar en la mesa de La Habana, fue un ejercicio muy fuerte de pedagogía desde los territorios y como tal pues se planteó al movimiento social cuando el movimiento social pidió estar en la mesa, las mujeres dijimos tenemos que estar, no en la masa, no como mujeres, por estas razones debemos estar. Y vamos a trabajar también con las mujeres, porque allá también habían mujeres combatientes y también habían realidades ahí, situaciones que se habían vivido y que ellas también tenían voz para decir, no solamente como la combatiente que era, la militante, sino también como mujeres. Entonces, y se hizo ese ejercicio y se planteó no la subcomisión de mujer, género y diversidad se genera dentro del proceso y dentro de todo el trabajo que se hace se pide, no es que estos puntos son para las mujeres y ya, no, es que el eje de mujer, género y diversidad es un eje que debe atravesar todo el espíritu del acuerdo y así se logró concebir y así se trabajó. Fueron noches y días arduos las que estábamos en región, porque yo hice ese trabajo, pero desde región, desde el territorio, con las mujeres, para recoger todos los insumos que las compañeras que eran voceras, que estaban allá en la mesa en La Habana, lo pudieran ir planteando y plasmando. Esa fue una de las cosas que yo trabajé, pero también yo estuve directamente en La Habana por mi condición, por víctima.
En el año 2014, en mi casa es llevado, lo revisaron, se propuso mi caso, lo revisaron, pues lo revisaba el gobierno, lo revisaban los de las FARC, el movimiento social era el que los proponía a un equipo que estaba la Universidad Nacional, la Iglesia Católica, eran como cuatro organizaciones que hacían parte de ese grupo de selección. ¿Y va por qué? Porque Jacqueline se convierte en una víctima del conflicto, una víctima del conflicto directa como caso, porque tuvo pérdidas por parte de la guerrilla. Algunos de mis familiares fueron asesinados por la guerrilla, algunos de mis familiares fueron asesinados por los paramilitares. Mi padre particularmente fue, y la FARC así lo aceptó, lo asumió como el autor material, porque fue el que apretó el gatillo, pero también hubo una responsabilidad de Estado. El Estado fue el responsable intelectual al colocar a un civil a trabajar al servicio del ejército en Barranca Bermeja. Y el Estado en cabeza de una empresa, la Empresa Colombiana de Petróleos, que es la que maneja Ecopetrol, la refinería de Colombia, Colombia, la primera refinería y que está en Barranca Bermeja. Entonces, en esa condición, y yo, pues, como tal, fui declarada objetivo militar por los paramilitares en el año 2000, siendo parte de la Organización Femenina Popular, pero también cargaba el estigma que siempre nos puso la institucionalidad a los hombres y las mujeres que defendemos los derechos, y es que hemos sido o somos el brazo político de las guerrillas en Colombia. Entonces también la institución carga eso sobre mi caso, y así lo hemos denunciado muchas veces. Entonces ese caso se convierte, lo toman como un caso de víctima, no de un lado o del otro. Yo así se los dije en la mesa de víctimas en La Habana. Yo aquí no vengo a hacer una cifra más, y mucho menos vengo para que usted le diga a usted que mire, usted sí mató, o que usted le diga a usted, diciéndole al gobierno y a la FARC, yo no soy aquí un trofeo para que ustedes muestren. Y también no tengo la autoridad de hablar en nombre de las miles de víctimas que hay en Colombia. Vengo por mi caso, pero vengo a que se me respete el derecho que como víctima tengo. Porque pues uno tampoco podía hablar en nombre de todas las víctimas de Colombia. Fuimos nada más 60, cuando son millares de víctimas incontables que hay en Colombia. Entonces fue el papel que jugué yo en la mesa de La Habana, en esos dos papeles, que no fue fácil, pero que para mi vida personal pienso que me ayudó a sanar muchas cosas, pero también para el crecimiento político me sirvió muchísimo, muchísimo. Y pues después de llegar de La Habana, con mucha más fuerza me volqué a la tarea que había de hacer la pedagogía para que se supiera que era el acuerdo de paz. Porque además nos tocó con las uñas. Nos tocó con las uñas hacer la pedagogía para que la gente en el territorio entendiera qué era eso, por qué era importante, por qué cada uno pasaba por la vida de cada uno. Si así la guerra había pasado por la vida de cada uno, la paz también tenía que pasar, o ese acuerdo también tenía que pasar por la vida de nosotros. Entonces, desde el 2012, 13, 14, hasta el 19, estando en Bucaramanga, voy de voluntaria al Comité de Solidaridad, hice todo ese proceso, hice la pedagogía también en el llamamiento a que el gobierno viera todo lo que el ELN estaba también planteando, porque también creemos que es importante que se dé ese acuerdo de paz con el ELN en Colombia. Y pues seguimos haciendo esa solicitud, seguimos trabajando por eso. En medio de que estamos empujando el carrito del acuerdo firmado en el 2016, porque de verdad que es un carro muy, muy golpeado, chocado, con llantas desinfladas, pero nos toca jalarlo porque creemos.
creemos en esa paz. Creemos que es fundamental la firma del acuerdo cuando se da en el 2016, pero es esa paz, ese acuerdo que no, lo decía ya anteriormente, no es solo el silencio de los fusiles. El silencio de los fusiles es lo que va a permitir que nos encontremos para pensarnos una Colombia distinta, que nos va a permitir aportar desde nuestras especificidades para que realmente se transforme a través de la implementación de esos acuerdos las condiciones sociales, políticas, humanas de los colombianos y las colombianas. Entonces, hasta ahí mi participación en lo del acuerdo. Sigo ahora, digo, empujando el carrito, porque sí que está bastante golpeado, pero no apagado. O sea, el acuerdo de paz no está apagado, no ha fracasado. Está un poco estancado porque ya son 5 años, y de esos 5 años hablamos que escasamente se alcanza un 30% de la implementación. Y es escasamente ese 30%, con mucho dolor también tenemos que decir que el 25% se ha dedicado a lo técnico. Y a lo técnico del punto quinto, que es el desarme, que es la firma del acuerdo, que es la concentración de los excombatientes, que es porque ni siquiera a esos hombres y mujeres con la banderita de la paz en la mano que están en esos sitios de reincorporación en Colombia, en diferentes territorios, se les han brindado las condiciones necesarias para que ese proceso transitorio se haga dignamente. Entonces, y eso también indudablemente ha generado todo los retrasos en el mismo acuerdo. Por lo menos uno de los retrasos de las rocas más grandes, por ponerlo en dibujos animados, que le cae al acuerdo es el tema del problema de seguridad y seguridad en los territorios. El gobierno se comprometió a los territorios que la FARC dejó, o sea, que la FARC entregó cuando firmó el acuerdo, cuando se reincorpora a la vida civil, a que esos territorios iban a tener la garantía de que no iban a ser copados. Y al día de hoy, esos territorios han sido copados por el narcotráfico, por bandas criminales, por disidencias de las FARC, por otras guerrillas que siguen pendientes en el territorio, y por las nuevas estructuras del paramilitarismo. O sea, la gente volvió a quedar, los pobladores y pobladoras volvió a quedar en manos de actores armados ilegales, que lo único que siguen haciendo es vulnerar los derechos, y el primordial es la vida cuando se la eliminan. Y las cifras desde la firma de los acuerdos lo dicen. O sea, se habla de más de, oficialmente, de 600 personas. 600 líderes, defensores de derechos humanos, trabajadores comunitarios que han sido asesinados en las cifras oficiales, pero extraoficialmente también desde los informes que Indepaz, que monitorea permanentemente y es muy juicioso en eso, en Colombia se puede hablar de más de mil personas, líderes sociales asesinados desde la firma de los acuerdos. En el último año, en el 2021, van 83 masacres en Colombia. Este año, ¿cuántas fueron los jóvenes asesinados con el paro nacional? Más de 80 jóvenes asesinados. Asesinados por paramilitares o fuerzas militares de la penumbra, pero también el ejército y la policía particularmente con el SMAT, con el escuadrón móvil antidisturbios, que lo único que ha hecho es asesinar y masacrar a la gente en las calles cuando están protestando por sus derechos. Y un sinnúmero de confinamiento. Se habla de más de 33 mil personas confinadas en los territorios por la confrontación armada que hay y porque el actor armado que está
le prohíbe movilizarse, o sea, le prohíbe salir de los territorios. Entonces el confinamiento también está latente, está vivo, y pues el sinnúmero de amenazas contra la dirigencia, el sinnúmero de casos de judicializaciones, de montajes judiciales que sufren los defensores de derechos humanos y los líderes sociales. O sea, esa es la condición en la que está el país actualmente. Pero a pesar de todo ese panorama, el acuerdo de paz, creemos que es fundamental seguirle dando un tanque de oxígeno. Gracias, Jacqueline, por todo esta como ver cómo pasaron más o menos los últimos 10 años. Y también a mí me fascina cada vez que te escucho hablar que sigues estando optimista o con esperanza que la cosa siga adelante a pesar de que tan poca parte del acuerdo se haya realmente puesto en práctica y también que la violencia sigue para mucha gente, especialmente en las áreas, en los territorios donde estaban las FARC. Quiero volver un poquito a esos días en el 2016, cuando el referéndum fracasó. Yo me acuerdo, yo en esta época todavía estaba parlamentaria, fui parlamentaria europea y con una delegación pequeña fuimos allí para observar los días del referéndum. Y como todos y todas llegamos con la idea, bueno, claro que va a pasar, ya que debe pasar y va a pasar y no habrá, bueno, problema habrá para la implementación, pero el hecho del referéndum no va a pasar. Yo me acuerdo también la noche del 2 de octubre, estando allí, no me acuerdo, en el centro de donde estaban contando y mirando la televisión, y cada vez el no seguía hasta subirse más de los 50%. Era increíble, era como estábamos hasta nosotros y nosotras hasta para llorar y gritar y decir no puede ser. Entonces, tanto más difícil para ustedes. Pero quiero volver a este porque a mí me interesó en ese momento por qué fracasó, ¿ya? En este momento. Felizmente después seguían y hay acuerdo. Pero ¿qué fueron las razones? Creo que hay varias. Quizás nos puedes también comentar esto. Después volvemos al hecho como es ahora y cómo seguirá adelante. Vale. Mira, de hecho, yo estuve en si vamos a escudriñar el baúl de los recuerdos, la primera vez que se firmó el 26 de septiembre, en Cartagena. Allá, el 26 de septiembre se firmó el primer acuerdo, el simbólico, y estábamos ahí en la plaza en Cartagena, eso estaba a reventar, todas las víctimas del movimiento social, estábamos ahí. Y se firmó el acuerdo, el documento final. Y ese mismo día, cuando firmando el acuerdo, fuera de la plaza donde estábamos haciendo el acto, el Centro Democrático trasladó personas de todo el país e hizo una manifestación pública enfrente de la plaza en que estábamos, firmando el acuerdo, diciendo que ese acuerdo de paz no se podía hacer. Fue también, pues, habíamos más en la plaza que a ellos, pero estaban ahí, desde ya dejando de precedente que el acuerdo de paz no podía ir. Eso indudablemente es el inicio de todo ese andamiaje que se dio para que se revisara ese documento. Y es cuando se dice se tiene que ir al referéndum para votar por el sí y el no. El sí y el no, más que firmar el acuerdo, firmar o no el acuerdo de paz, así lo entendimos muchos en Colombia. ¿Les abres, por favor? ¿Aló? ¿Qué pasó aquí? No sé. Creo que sigue nomás, Jacqueline. Vale. Esto, ir en esa dinámica, en esa vía, además que es hacer un referéndum, el primer acuerdo se firmó el 26 de septiembre y el segundo fue el 24 de noviembre. Miren lo que hay, un mes, casi 2 meses. En 2 meses se montó las elecciones del referéndum.
la ultraderecha en Colombia lo monta para desmontar mucha parte del acuerdo, mucha parte del acuerdo que tenía que ver sobre todo con el tema de los militares y el involucramiento de los militares y las responsabilidades de la institución desde ese punto de vista con la guerra en Colombia. Y toda esa parte, aparte también, que eso es, también es, eso no se ha dicho mucho, pero también el cuco, nosotros le llamamos a lo que asusta, en Colombia, el cuco del feminismo y de la ideología de género. Miren, eso fue terrible lo que hicieron y manipularon con el tema de que ahora con el acuerdo de paz, el tema de que se iba a caer el mundo, que Dios nos iba a castigar por la ideología de género, que ahora nos iban a inundar las lesbianas, los gays, que eso era, que los niños iban a tener mal ejemplo, que fue terrible. Y en eso, con todo el respeto que se merece, y yo tengo mi ejercicio de fe, pero la iglesia, y no solo la católica, cuando hablo de la iglesia, hablo de las iglesias. Y si son de las otras, las iglesias hermanas, que las reconozco, las respeto porque están y son, pero sí que jugaron un papel de muerte con todo ese andamiaje que se montó para darle la fuerza, el tema del aborto, el tema de que ahora van a... Terrible, terrible, lo del ejercicio de la fe en la manipulación de lo que era el tema de género y el tema del feminismo dentro del acuerdo fue otra de las banderas que más enarbolaron para poder llevar el referéndum para que llegara al no. Nosotros nos tocó contra viento y marea, digo nosotros, porque además hubo recursos para hacer pedagogía, pero ese tipo de pedagogía, donde se hablaba de que el tema de lo de género y lo que iba a pasar con la educación y lo que iba a pasar con los niños y las iglesias diciendo, para eso se dieron recursos. Pero para decirle a la gente lo que significaba la oportunidad de tener un acuerdo de paz, nos tocó con las uñas a las organizaciones. Y en estos días casualmente volví a ver los datos, las estadísticas del referéndum y en cuanto le ganó el no al sí. El no sacó un 50,2% y el sí saca un 49,7%. Son 60 y pico mil de votos. Pero lo más triste es que ese 50,2 y ese 49 corresponden solamente al 37% de la población que votó en Colombia. El 63% abstención. Entonces yo creo que indudablemente el no y en el referéndum afectó, hizo mucho daño, pero yo creo que lo que más afectó fue en el tema de cómo era posible que en Colombia, viviendo en esas condiciones, más de 50 años de la guerra, el 63% de la población se abstuviera de votar. ¿Y qué es lo que tú comentaste en una de las charlas que tuvimos estos días? Tú comentaste que esto, que llegamos a esto, ¿qué hay que hacer ahora? ¿Ya? También vamos a ver, va a haber el proceso de elecciones el próximo año. Y cómo, si es realmente son 63% de la población que 5 años atrás no querían decidirse o no sabían o no simplemente decidieron, decidir a los demás, que tú piensas que este porcentaje ahora ha cambiado. ¿Qué porcentaje de gente tú piensas que ahora estaría en favor del Tratado de Paz y de realmente seguir implementándolo? ¿Tú piensas que esa tasa en general de la población ha subido o ha bajado? ¿Cómo lo ves? Yo creo que ha subido. Uh-huh. Y pues no quiero hacerme falsas esperanzas, pero yo, pues también la gente en la calle lo mostró. Y es que la acción que tuvimos como
movimiento social este año, desde el 28 de abril, en las calles volcada, la gente y sobre todo los jóvenes, y algo de lo que nos dimos cuenta, que me da risa porque les voy a contar una anécdota con eso. Los jóvenes estaban ahí, fueron los jóvenes y las mujeres. Y cuando yo hablo de los jóvenes, ya ahí hay mujeres, porque eran jóvenes, chicas y chicos. Pero las mujeres, mamás también de esos jóvenes, chicas y chicos, también asumimos esos escudos, los escudos de los jóvenes de la primera línea. Yo creo que el movimiento social, quiero pensar, y por lo que vi en las calles en Colombia esos 3 meses que tuve la posibilidad antes de venirme a España, no fue menor al momento político. Y cuando yo digo que el movimiento social no fue menor al momento político, es que se ha hecho un proceso y se ha... Porque lo que pasó ahorita en abril y con toda esa gente en la calle, y eso me muestra que hay más de un 63% que está indignado, no solamente porque, vuelvo y digo, el acuerdo de paz, las condiciones sociales en Colombia, la calidad de vida cada vez se precariza más. Y el gobierno, el último gobierno con el que se tiene Colombia, Iván Duque, lo único que ha hecho es meras reformas que precarizan la calidad de vida y la condición de vida de los colombianos y las colombianas. Entonces hay también un agotamiento de la guerra que la hay. Y por eso todo el tema de la importancia de que la guerrilla de las FARC haya firmado un acuerdo, porque es una de las guerrillas más grandes históricamente. Pero también el tema de... ¿cómo se ha agudizado las condiciones de vida para los colombianos y las colombianas? Una reforma tributaria, una reforma a laboral, una reforma a la salud, una reforma a la educación. Es a lo que en Colombia le llamamos el famoso paquetazo Duque. O sea, nosotros no podemos permitir que ese paquetón bien grande, y por eso hemos estado en la calle, desde el 2011, cuando estaban en la firma del acuerdo, todavía estaba todo eso. En el 2011 los jóvenes se movilizaron en Colombia a través de la MANE, que fue el movimiento estudiantil a nivel nacional, los campesinos en el Catatumbo, los campesinos en el sur de Bolívar, los campesinos en el Chocó, los afro, los indígenas en el Cauca. Se hicieron diferentes manifestaciones a través de todo eso mientras estaba la mesa de negociaciones trabajando. Porque la intención del acuerdo de paz va más allá y es en que se tienen que revisar estructuralmente las políticas que garantizan una condición y una calidad de vida para los colombianos y las colombianas. Porque el gobierno lo que ha venido haciendo es precarizar. Entonces eso, y digo yo, el movimiento social no ha sido menor al momento político porque se ha ido acumulando, se ha ido juntando. Se ha ido llevando, acompañando, y en este momento, después del paro, gran paro nacional, se está en todo lo que se llama la esperanza, como tú dices, siempre te oigo de la esperanza, sí, porque no la pierdo nunca. Yo creo que más enamorada de la vida que yo, habemos muchas, las mujeres amamos mucho la vida, pero no cualquier vida. Se llega a pensarse en un pacto desde el movimiento social, y es por eso que está el gran pacto social por Colombia, en donde los campesinos, los indígenas, los afro, las mujeres, los estudiantes, los obreros, vienen haciendo todo un esfuerzo por encontrarnos en lo que nos une y dejar a un lado lo que nos separa. Entonces, fortalecer eso que nos une, y bueno, ha venido saliendo en este camino todo el tema de que, bueno, el personaje actualmente es Gustavo Petro, ¿no? Y es lo que hay, como ese líder que se destaca dentro de ese gran pacto social en Colombia en miras a las elecciones. Yo creo que en Colombia la guerra, pues... no dio los frutos que esperaba. O sea, llegar al poder a través de las armas no fue,
sufrió mucho el pueblo colombiano. En esa medida se firman los acuerdos y indudablemente, pues, ¿cuál es el camino que queda? Con la esperanza, y es el aferrarnos al ejercicio democrático electoral y pensar en que ese Estado social de derecho que está consagrado en la Constitución pueda ser realmente para los colombianos y las colombianas. Entonces, en este sentido, vamos con la esperanza hacia las elecciones del año entrante, en mayo y en junio, segunda vuelta, porque yo no creo que vaya a ser tan fácil. Y pues nada, indudablemente, y vuelvo, reitero lo que he dicho muchas veces, y es, si bien nos va a llegar a la presidencia, es una cosa, o sea, llegar al gobierno es una cosa, llegar al poder es otra cosa, muy distinta. Llegar al gobierno es un elemento desde lo que significa caminar hacia la transformación. Porque es que el poder, ya sabemos quiénes lo tienen, la ultraderecha en el país, los poderes económicos. Y eso no lo van a soltar tan fácil. Y indudablemente la propuesta de pacto social tiene que tener claro que no es el personaje que va a llegar a la presidencia de la República, vuelvo y digo, si bien nos va y que así sea, esto, porque eso se tiene que acompañar. Porque es que más del 60% de la estructura de gobierno es de la ultraderecha en Colombia. Entonces, no va a ser fácil para un personaje estar allá si no hay detrás de él, al lado de él, o delante de él, o rodeando todo eso, una apuesta real política, y que indudablemente eso no se hace en 4 años. Para caminar hacia allá, tiene que ser mucho trecho. Entonces es sí, como la esperanza. Sí, ya algunas partes de la esperanza que tienes ya nos explicaste ahora. Mira, hay una pregunta que ya voy a tomar y que sigue con lo que has dicho, es de Robert Lesman, y él pregunta cómo tú ves la posibilidad que se reactiva el acuerdo estancado después de las elecciones, es decir, la probabilidad de que ganen fuerzas progresistas. Ya. Indudablemente esa es una de las banderas del pacto social. O sea, volver a darle, es que ahí está esa carta, esa ruta marcada, y es el acuerdo de paz. O sea, con un nuevo gobierno, con un gobierno alternativo, con un gobierno abierto, indudablemente, y el movimiento social le va a seguir apostando a eso. Y uno de los compromisos, por lo menos desde el pacto social, es el fortalecimiento y el robustecimiento de la implementación del acuerdo de paz como un elemento generador de construir democracia y de darle vida a algo que está ahí estancado. Pero tú ves que es la probabilidad de que ganen las fuerzas progresistas o que gane, me imagino, Gustavo Petro, que sería el personaje más cercano hasta ahora más fuerte. ¿Tú piensas que será posible? Yo creo que sí. Debe ser, ¿no? Yo creo que sí. Que sí, siempre es posible. Yo creo que sí, porque, bueno, vuelvo y digo, no me quiero emocionar con lo que vi en las calles en Colombia hace 3 meses, 4 meses. Si ese potencial que estaba en las calles sale a las urnas, es un contundente avance para que esas fuerzas alternativas y progresistas puedan tomar nuevamente y darle rumbo, el rumbo real al acuerdo de paz. Sí, de cierto modo también me parecía cuando en abril ahí veía todas las protestas que había en la calle, realmente pensé en un momento,
Bueno, paradójicamente se podría decir quizás que esta reforma tributaria que propuso el gobierno, de cierto modo ha sido, bueno, regalo quizás no es la palabra correcta, pero de cierto modo estaba bien, paradójicamente, que se había propuesto esto para que realmente los movimientos sociales había una causa muy concreta por la cual ir a las calles y por la cual unirse. Y en ese sentido, yo no soy la que opina ahora, pero de cierto modo también lo hago de vez en cuando, también tengo la impresión de que realmente estos movimientos que salieron de allí, la voluntad de realmente seguir adelante y decir no a todas estas propuestas y también a la no implementación de mayor parte del Tratado de Paz, esto realmente da una fuerza que es realmente algo que da esperanza que ganen las fuerzas de progresistas y no los demás. Allí también hay una pregunta de la Diana Chacón que te pregunta cómo está la derecha en Colombia, porque ella tiene la impresión que está bien dispersa y que no está unida. ¿Eso también es una esperanza que la derecha no se une? A ver, yo creo que yo no sé qué tan dispersa está, porque eso sí que saben juntarse cuando tienen que hacerlo para por sobre todo lo que haya, así se hayan dado en la jeta el día anterior, pero cuando se tienen que juntar para hacer mal, lo hacen, por sobre cualquier cosa. Ya el Centro Democrático sacó su candidato. Y es Iván Zuluaga. ¿Y qué impresión tienes de él? ¿Sabes de él? Ese es un Álvaro Uribe Vélez en versión 3. De hecho, es el candidato de ellos y es, de hecho, ya también fue candidato en unas elecciones presidenciales que hace poco salió dando unas declaraciones de que las elecciones anteriores se las habían robado cuando ganó Santos, cuando en el segundo mandato de Santos con todo el tema del acuerdo de paz, Zuluaga decía que le habían robado las elecciones presidenciales en ese momento, y ya es oficial. Yo vuelvo y digo, yo no, la ultraderecha indudablemente, ellos le muestran al mundo político que están peleándose por mirar a quién colocan, pero internamente a veces son tan perversos que es la estrategia que se desarrolla para también desestabilizar al otro y hacerlo confiar. Yo de esos no confío. Entonces también a veces porque son perversos. Indudablemente yo sí he dicho, bueno, no sé si con eso de pronto, bueno, no soy tan politóloga ni esas cosas, pero esas lecturas políticas, yo sí creo que a Uribe va a llegar el momento en que se le acabe el cuarto de hora. Y cuando hablo del cuarto de hora es que deje de servirle a Estados Unidos, deje de servirle al gobierno norteamericano, porque indudablemente todo ese poder y toda esa fuerza que ha tenido es por eso, porque ha comprometido al país, lo ha sometido, ha permitido que hasta bases militares sean instaladas en Colombia. Y es una forma de también controlar el territorio y ponerlo al servicio de los intereses económicos multinacionales. Colombia es tan rica en tantas cosas, pero somos como pueblo tan pobres y tan empobrecidos porque nos han explotado, nos han expropiado por encima colocar los intereses económicos que se pactan desde el gobierno con empresas multinacionales y con economías internacionales que lo que buscan es sacar los recursos y a costa de literalmente la sangre de los trabajadores en Colombia, de los indígenas en La Guajira con lo del carbón, de los afro en el Chocó, todo lo que pasa con el tema del puerto de Buenaventura, supuestamente el desarrollo que llegó a la costa pacífica. Pero es que ¿para qué se convirtió el puerto de Buenaventura en ese puerto tan importante, el segundo puerto, el primero en el Pacífico y el segundo en el país?
porque es que necesitaban sacar todo el tema del narcotráfico por el Pacífico, hacia Panamá y hacia Norteamérica. Todo lo que significa Colombia, nosotros hoy estamos viviendo las consecuencias del cartel de Sinaloa. ¿Nosotros qué carajo tenemos que ver con el cartel de Sinaloa? El cartel de Sinaloa está en Colombia. Y estamos viviendo el asesinato de líderes sociales y de campesinos e indígenas por parte del cartel de Sinaloa. Pero es en esos pactos, diría uno, perversos, diabólicos que hacen para cuidar economías y permitir economías ilegales, pero también permitir cuidar economías e intereses económicos particulares y de empresas multinacionales. Hablando allí de las relaciones internacionales y de la influencia de otros lados del mundo, tú mencionaste Estados Unidos, pero yo quiero preguntarte qué esperas o qué piensas que la comunidad internacional, hablando específicamente de Estados Unidos y de la Unión Europea, pero también quizás de otros, pero qué se puede hacer de parte de los gobiernos, pero también de parte de la sociedad civil para realmente ver que en este proceso hacia las elecciones se tengan apoyo para los fines que tú describes. Yo creo que le va a tocar a Ulrike y a muchos irse nuevamente a hacer veeduría en las próximas elecciones presidenciales. Si fuiste para el referéndum, les va a tocar irse para las presidenciales a Colombia. Y eso es decir de forma muy jocosa que uno de los llamamientos que estamos haciendo, primero agradecer infinitamente el papel que se ha jugado como sociedad civil, también como gobiernos desde Europa, que llegara el acuerdo de paz al punto en que llegó, porque hay países que han estado comprometidos en esa dinámica. Y también la sociedad civil europea ha acompañado, pero además también le han tocado el bolsillo, que también es el otro llamado que hacemos. Entonces, primero, agradecer esa solidaridad, pero también hacer el llamado, reiterarlo, porque creemos que debe existir una comisión internacional veedora de las elecciones en Colombia, de las próximas elecciones. Entonces, creemos y el movimiento social está impulsando eso y muchos compañeros y compañeras han estado ahora este semestre en Europa impulsando eso porque hay que blindarlo, así como la sociedad civil, pero también algunos gobiernos blindaron el acuerdo de paz y por eso no lo pudo hacer añicos el presidente Iván Duque y Álvaro Uribe y toda su parafernalia, porque hubo un blindaje, una protección con esa presencia, con ese seguimiento, con ese respaldo al acuerdo de paz. Entonces, eso es clave y eso también sería clave en miras a las elecciones presidenciales del año entrante. Es como uno de los llamados que hacemos. Y el otro es cuando yo le digo, es también que la sociedad civil se pregunte, y cuando digo es que ustedes echaron la mano al bolsillo para apoyar el acuerdo de paz, es porque recursos de la Unión Europea, y no cualquier recurso, se colocó para la implementación de los acuerdos. Y si yo les estoy echando el chisme de que escasamente el 30% se ha implementado, entonces toca preguntar qué ha pasado. Si fueron nuestros recursos, nuestros impuestos, que a través de los diferentes países se aportaron para que se le diera implementación al acuerdo de paz y 5 años y escasamente el 30%, tocaría preguntarle a los gobiernos. Y creo que es sano y es importante hacerlo. Muy bien, tú cuando hablaste de una comisión de monitoreo electoral, tú hablaste también de una de sociedad civil, porque estoy bien seguro que la Unión Europea como Unión sí lo va a hacer, porque yo ahora ya lastimosamente ya no estoy en el Parlamento Europeo, sino yo sí iría, por cierto, pero tú también estás hablando de una de No, de la sociedad sociedad civil. civil. De la Sí. sociedad civil. Sí, eso yo Sí. también pienso que es una buena idea de tener algo como junto con la oficial, pero también una que tiene más contactos con la sociedad civil, que está más Sí. también libre en moverse, en ver Sí, todo. Creo que los problemas con indudablemente. con las comisiones de monitoreo electoral es que realmente debe haber gente ya mucho tiempo antes del día electoral, porque ya Sí, sabemos, claro. ya no pasan los fraudes y esto, ya no pasan.
pasan también, pero no tanto en los días electorales. No en el momento del conteo, sino antes. Los medios, el dinero, quién tiene voz en los medios llamados sociales, que muchas veces no son tan sociales, quién tiene dinero para comprar esos, quién influye. Todo esto debe haber un proceso largo. Yo sé, las misiones de la Unión Europea normalmente tienen los observadores de largo plazo, creo que unos 2-3 meses antes, por lo menos. Sí, antes. Y los porque es importante ver todo el proceso, ¿ya? Para después también mejor explicar qué pasa ahí. Pero ya, pero también de la sociedad civil va a ser importante que haya gente allí. Hay muchas organizaciones de sociedad civil aquí en la Unión Europea que ya están en contacto con muchos organismos en Colombia. Creo que están observando esto. Mira, yo voy a ¿puedo hacer proselitismo político? Hazlo. Miren, yo en este momento, y me disculpan, pero creo que es la oportunidad del momento. Yo soy acogida por el programa asturiano de protección a víctimas del conflicto en Colombia. El programa asturiano es uno de los, el primero que se da de acogida temporal acá en Europa, y se da en Gijón, en España, en Asturias, en España. Han nacido otros programas y hay como, en España hay como 5, actualmente 5 o 6. Pero el programa asturiano desarrolla la venida de los defensores por 6 meses, pero también eso lo acompaña de una misión, una comisión de verificación de derechos humanos cada año. El programa estaba organizando la comisión para el año entrante. Ellos siempre van en febrero o marzo y están un mes completo en Colombia, y se van a diferentes regiones. Han ido al Chocó, han ido al Cauca, han ido a la zona de Arauca, a los Llanos, a la costa, a la Guajira. Para el año entrante, pues no tengo claro qué regiones, pero la idea es que coincida con las elecciones para que, estando en terreno, después de llegar de la verificación de derechos humanos, puedan convertirse en una comisión de verificación del proceso electoral. O sea, van a los territorios antes y después para estar, coincidir allá con la fecha. Por eso decía que hacer campaña. No, sí. Pues sí, los que estén interesados, y yo inclusive con Ulrike el lunes que hablábamos le decía que, y de hecho ya al coordinador del programa, que es también un colombiano, creo que es el único programa que hasta el momento está con un colombiano que está al frente, hace 21 años, porque este programa tiene 21 años, y en esos 21 años con nosotros ya son 129 colombianos y colombianas que han pasado por este ejercicio de refugio temporal en Asturias. Entonces, pues nada, yo le dije a él que te escribiera. Le di tu correo cuando te pedí tu correo para entrar en hacer también esos enlaces, porque yo creo que una de las cosas es que a mí mi mamá me enseñó que uno tiene que ser agradecido, y si a mí me han dado la mano en este momento, me han acompañado, me están, pues ni más faltaba. Y yo le he dicho al programa, cuando yo esté en Colombia, que regrese, ustedes van a seguir pendientes de mí, pero yo puedo seguir pendiente también del programa, y así ir lanzando redes. Y esa es pues también mi intención cuando hoy coloco el tema, y en ese marco de lo que significa hacer esa comisión de verificación desde la sociedad civil. Sí, me parece muy importante también, gracias por mencionar la organización con la cual tú ahora estás en España, de protección. En creo que te vas a volver a Colombia pronto, pero creo que esas cosas son muy importantes. Yo quizás, porque tú también me habías dicho, y eso también lo digo para la comunidad que ahora está escuchando aquí, que este programa también necesita más finanzas. Entonces, yo, como dije, que yo pienso la situación en Austria no es, bueno, el gobierno, la parte que tiene el ministro de Asuntos Exteriores, no sé si realmente será posible, pero como creo que escuchaste también las noticias hoy día, en Alemania ya está el nuevo gobierno, se presentó esa tarde, y la ministra de Asuntos Exteriores va a ser una colega verde,
que yo conozco desde hace como 15 años, la Ana Lena Baerbock, y creo que allí con este gobierno yo pienso, bueno, eso no he hablado con ellos, ya están empezando, pero yo veo más chances que para programas así realmente habrá también finanzas de otros lados, si no puede ser de Austria. Pero hablando de esta cosa de ese monitoreo de las elecciones, eso sí me parece muy importante que saldrá algo de la sociedad civil de muchas partes de Europa. Ya los españoles están empezando allí, pero muy importante eso. Mira, Jacqueline, otra pregunta que un Clemens Zurda te quiere hacer es que la situación de derechos humanos, que ya es grave en varias partes, pero ¿qué efecto ha tenido la pandemia de COVID, de corona, que también están sufriendo ustedes, a la situación de derechos humanos? ¿Puedes decir algo sobre eso? Yo le voy a responder con lo que dijeron los jóvenes, además les voy a contar la anécdota con los jóvenes, que se me había olvidado. Los jóvenes en Colombia, cuando se botan a la calle con toda esa fuerza, lo hacen ¿por qué? Porque dijeron, en la casa nos estamos muriendo de hambre, por el encierro, por la pandemia, porque no, los que medio trabajaban informalmente, porque en Colombia el empleo ya eso casi que no existe esa figura, sino es el subempleo. Entonces el que vaya a hacer unos arreglos en los techos de la casa, el que vaya a hacer, vende el chance, vende minutos. En Colombia los que han ido y han tenido, usted si se queda sin minutos en su celular, en cualquier esquina le venden minutos de celular. O sea, tú te comunicas, ese es el rebusque del diario. Con el encierro de la pandemia, todo eso se perdió. La señora que lavaba por días, que cocinaba, que hacía aseos, y así traía el sustento a su casa, todo eso quedó, se perdió. O sea, la gente se fue literalmente a aguantar hambre a las casas. Y para estar muriéndose de hambre en la casa, dijeron, pues salgo a que me mate el SMAT. De todas formas, me voy a morir. Entonces, es tan precaria la condición. En Colombia se llegó al grado de, yo no sé si en otros países lo hubo, no lo recuerdo ahora, pero en Colombia en las casas sacaban un trapito rojo y lo colocaban en la puerta o en la ventana de la casa. El trapo rojo significaba, en esta casa no tenemos ni agua panela para tomar. Entonces tocaba mirar a ver cómo se buscaba una libra de arroz o una libra de frijol o un pedazo de plátano para llevarle a esa familia. Porque lo que sí hicieron los gobiernos fue robarse y desviar recursos a costa de la pandemia y decir que estaban entregando grandes mercados a la gente. La corrupción, la pandemia sirvió también para engrosar muchos bolsillos por la corrupción en Colombia, con los políticos y todos los manejos que se les daban. Entonces, el trapito rojo en las puertas, en las ventanas era, tenemos hambre, somos cinco, y a veces colocaban al lado de la banderita del trapito rojo, fuera un calzón, un brasier, una camiseta, porque así era, de lo que había rojo se colgaba, colocaban el número de personas que habían en la casa aguantando hambre. Entonces, la gente decidió eso. O sea, si nos estamos muriendo de hambre en la casa, pues vamos a que nos muramos, será a los totazos del SMAD, y así fue. La gente se volcó a las calles. Desafortunadamente también el Estado aprovechó eso, torció recursos a la lata, pero también en el tema de la salud, las condiciones de salud. No hay un servicio de salud que permita unos mínimos derechos para la población que ha sido afectada por la pandemia. Miren, la gente cuando se botó a la calle y en Barranca cuando dijimos no, a pesar de la pandemia nos vamos a la calle a marchar, nosotros pues responsablemente, digo de corazón que responsablemente dijimos vamos a correr el riesgo de contagiarnos. ¿Saben cuántos líderes sociales perdimos en Barranca Bermeja? Perdimos 6 contagiados con el COVID. Por COVID. Con el COVID. Seis compañeros que estaban en las calles y estuvieron en la manifestación, estuvieron en la barricada, estaban en los barrios ayudando a buscar los pelados que se habían desaparecido. 6 compañeros murieron por COVID.
no hubo fuerza humana, menos, fue otra forma de matarlos el Estado, de conseguir las cosas esas de oxígeno que se necesitaban, de que los llevaran a una UCI, de que tuvieran una atención. Hubo uno que me partió el alma y lo lloro todavía en mis noches, y es un chico de 24 años, acababa de graduarse de trabajador social, dinamizaba el movimiento de jóvenes en Barranca, un hombre comprometido, un niño que empezaba a acariciar la vida, pero la vida con dignidad. Se contagió y el 21 de julio murió. Qué pena. Entonces, eso hemos tenido que también hasta nosotros tener la conciencia, digo yo conciencia, es por lo menos la reflexión de que sabíamos que si salíamos a las calles podía pasar eso. Y desafortunadamente sí, nos pasó. Los 3 meses de estar en la calle nos significó en los meses de junio, julio y agosto la muerte de sus compañeros. Qué pena. Por COVID. Eso yo me preguntaba cuando vi las calles llenas de gente allí, como además con el peligro de que les maten algunos sicarios o lo, quienes sean, o la policía, o ese ESMAD del cual tú estás hablando, de ese servicio especial, escuadrones especiales, que también el COVID es difícil. En esa época hasta ha habido muy pocas vacunas, me imagino. ¿Tú sabes cómo es la situación con las vacunas ahora? Es fatal. Creo que apenas están terminando de vacunar a los niños. Estaban aprobando los niños de 14 a 10 años hasta ahora. Yo me vine de Colombia y a los de mi edad no había todavía. Yo tengo 53, ¿no? Había dicho al comienzo, bien puestos y bien vividos. Y cuando me vine todavía no habían empezado, iban por los de 60. No, por los de 55. De hecho, yo me vacuné aquí en España. Aquí en el... Ojalá sí. Que siga mejor. Mira, yo quiero volver una vez más a lo de la internacional, porque ay, olvidé... ¿Cómo? ¿Ya? Yo quería contarle lo de los jóvenes. Sí, hazlo, por favor. Vale, antes de lo de la Comisión Internacional. Resulta que con los jóvenes, estábamos con los jóvenes en todo esto, pues había un comando de paro nacional en Colombia, para todo lo del paro, pero habían comandos de paro regionales y comandos de paro locales, o sea, por cada ciudad. En Barranca Bermeja teníamos el comando de paro y nos reunimos todos, hombres, mujeres, todos los del movimiento social, estaban los jóvenes ahí para salir el 1 de mayo a la marcha del Día Internacional del Trabajo. Listo, y acordamos, vamos a salir de tal lado, vamos hasta tal lado, vamos a por estas calles, vamos a tener esto, vamos a... Listo, y nos fuimos el 1 de mayo, veníamos en la marcha, a mitad del recorrido de la marcha, y se le ocurre a un berraco muchacho de estos que venían, de los jóvenes, no, es que los jóvenes nos vamos a tomar el punto del ferrocarril, es un punto allá en Barranca Bermeja para bloquear, y nos vamos para allá y ya acordamos, venga pelado, pero ¿cómo se van a ir? Pero es que si se van para allá nos debilitan aquí, necesitamos que... No, que los jóvenes vamos. Entonces me voy yo, venga, mijo, vea, es que nosotros, acuérdense lo que acordamos, y se queda mirándome así el chino, ¿no? Con toda la arrogancia. Me dice, ¿sabe qué, cucha? Si ustedes no fueron capaces de hacerlo hasta ahora, pues deje que nosotros lo hagamos. Mire, yo en vez de darme, pues, como molestia, me reía. Y un compañero de los sindicatos, ¡hey, pelado, respete a la compañera! ¿Usted cómo hace eso? Pues sí, es que ustedes ya los veteranos no hicieron nada, déjenos a nosotros hacer. Y yo le decía al compañero, venga, ¿usted para qué va a poner a pelear con los pelados? El chino tendrá razón. Es cierto, hay una brecha generacional muy grande. En Barranca perdimos 3 décadas de jóvenes. Entonces nos ha tocado a los que estamos ya con los rayos de luz en la cabeza, pues bien disfrutados, y eso sí lo reivindico permanentemente, esto, tener que asumir cosas en que ya deberían estarlo haciendo otros, las nuevas generaciones. Entonces en este momento se está tratando de hacer como ese empalme del relevo generacional, pero claro, el ímpetu de los jóvenes, uno a veces no queda, no alcanza, ¿no? Entonces...
El sindicalista, pues muy molesto porque le estaban faltando al respeto. Yo le decía, mano, no se ponga a pelear con los pelados, más bien váyase con ellos para allá, para el trancón que van a hacer y miremos con ellos cómo es que lo vamos a hacer. O sea, ¿cuál va a ser el punto? No quebremos, encontremos el punto donde, porque los pelados están haciendo cosas. Ah, bueno, que nosotros no las concebimos así, pero es que es otro momento. Entonces era contarle la anécdota de la energía de los jóvenes. Muy bien, es importante contar esos cuentos también. No, a lo que iba... Eso también queríamos... es política. Sí, claro, sí, es importante. Mira, quería volver un poco a lo de la comunidad internacional, porque tú antes hablabas también del Estados Unidos y del hecho de que los bases militares que todavía tienen, a muchos de nosotros, lógicamente, el hecho de que haya ganado Biden las elecciones y no Trump fue un gran alivio. Sabemos que, sin embargo, no todas las expectativas que también tuvimos nosotros tampoco van a hacerse realidad, pero ¿cómo ves tú la situación con Estados Unidos ahora para Colombia y también para ese proceso de paz con Biden allí? A ver, yo creo que indudablemente... esta mañana casualmente lo hablaba, esta mañana sí, bueno, no recuerdo, lo hablaba con alguien y yo decía, la situación de Colombia está para pasar de las buenas intenciones o del pronunciamiento político diplomático a compromisos más reales. Indudablemente, con Biden no ha sido en lo que va. Tan avasallador o tan como lo era Trump, indudablemente. Es otro tipo de persona, ¿verdad? Pero indudable, vuelvo y digo, si hay un real compromiso político, se tendría que ir más allá. Se tendría que ir más allá del comunicado, del sino realmente cuáles son las políticas que desde un país como este se implementan realmente para acompañar el proceso de paz o a Colombia misma en ese momento. Y no es solamente Biden. Cuando estuvo Obama, también era otro tipo de gobierno, por así decir. Hasta Premio Nobel de Paz fue así como lo fue Santos aquí. Pero yo no, o sea, los compromisos reales políticos de un norte global como lo es Estados Unidos debieran ser contundentes. Pero ahí se tejen muchas cosas más y son todo el tema de los intereses económicos, y Estados Unidos siempre le ha aplicado a Colombia la excusa de combatir el narcotráfico, y con esa excusa en el 2000 fue que nos invadió e instaló un montón de bases militares aquí en Colombia. ¿Por qué no las han retirado? Si hay unos gobiernos más flexos, por así decirlo. Tenemos más de 10 bases militares en Colombia, en frontera o en territorios cuidando a multinacionales que están aquí. Bueno, allá, porque yo estoy aquí en España. La emotividad de mi tierra. Entonces, yo creo que se tiene que ser más contundente para que sea real esa voluntad política. No solamente para hacer campañas o para esa, no, o para hacer diplomacia. Con la diplomacia no se sabe. Bueno, son muchas vidas las que se han perdido en Colombia. Sí. Bueno, mira, ahora te preguntas de allí del chat, no veo ninguno más. Hay una más que quizás yo quisiera volver un poco al tratado de paz una vez más. ¿Puedes? Porque tú dijiste que solamente del capítulo 5, del desarme y de la cosa de qué hacer con los militares, etcétera, ahí sí se ha hecho algo, pero más técnico que nada más. ¿Ha habido en los otros temas, por ejemplo, con la justicia transicional, entonces, ha habido algunos logros más que podrías decir que sí ha habido?
o de otros Pues yo creo que en estos 5 años, bueno, la comisión de la, el sistema generado para el, desde el punto 5, desde el punto 3, que son víctimas, 3 o 4, está el sistema de verdad, justicia, reparación y el derecho de la no repetición. Y en el sistema está la comisión de la verdad, con un periodo de 3 años, que en 3 años se pretendía que se recogiera lo de 50 años de verdades que hay que recoger, que yo no, eso no, no, nunca lo entendí, pero si de verdad se buscaba la verdad en 3 años yo creo que eso no es tiempo suficiente. Pero se le extendió a 6 meses más para el informe. De hecho, ya tiene que entregar informe ahora, a fines del 2021. Tiene que haber ya el informe. Está la Justicia Especial para la Paz o la Justicia Transicional, a través de la JED, y la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas. En ese ejercicio, la comisión, vuelvo y digo, ya se le acabó el tiempo, ya van a presentar un primer el informe, pero escasamente en 3 años. Ha sido un trabajo arduo. Indudablemente, la comisión ha tenido un excelente equipo de trabajo con los comisionados, ha habido un ejercicio sobre todo en los territorios, que eso es clave, y así, así se pidió en el espíritu del acuerdo. La JED ha ido juntando casos, en los que además también han sido utilizados, por lo menos el Movimiento Víctimas de Crímenes de Estado en Colombia, tiene una postura clara ante la JED por lo que ha significado, como pues muchos de los militares responsables de las muertes de muchos jóvenes o de esos falsos judiciales montados, fácilmente han querido acogerse a la JED para no asumir la responsabilidad, bueno, o el juzgamiento que realmente debieran tener por lo que significó eso dentro del contexto. Pero amén de eso, que yo creo que en esto todo es como la pirinola, todos ponen, desafortunadamente las víctimas tenemos que seguir poniendo, se ha avanzado en casos que están para el debido juzgamiento. Se me va a descargar este computador. Pero en el tema hay algo que yo sí creo que hay que cuestionar, y con todo el respeto que se merece el ejercicio que ha hecho la JED, y es el tema de, en el caso de las mujeres. En el caso de las mujeres, fue una lucha muy grande la que se dio, se hizo, y el trabajo que se hizo para que los delitos sexuales fueran juzgados dentro de la JED. Son 5 años lo que va, y dentro de los casos que hay, no hay el primero. No hay el primero aún sobre lo que significa el juzgamiento por lo que pasó con el cuerpo de las mujeres y la violencia sexual dentro de la guerra. Ay, ya. Qué pena con ustedes. Entonces, creo que ese es uno de los vacíos que hay en el tema de justicia, pero también dentro de todo lo que significa el acuerdo, por lo menos en el de reforma rural, de lo que se contempla, de devolverle tierra al campesino, aún no le han entregado tierra a ninguna mujer. Entonces, ¿dónde está quedando ese eje de género transversal? ¿Sí? Y ni qué decir con el tema de la sustitución de cultivos de uso ilícito. ¿Cuántas mujeres no están también en esa dinámica de pues, estar en el campo, tener condiciones? Si se erradica, ¿cuáles van a ser las condiciones de vida o los créditos o las posibilidades para que las mujeres puedan reconstruir el tejido social de sus familias? Ninguno. Eso está cero pollito, cero huevito. Entonces, es triste, es doloroso ver el panorama de nosotras las mujeres en medio de este escaso 30% de la implementación de los acuerdos.
Bueno, gracias también para ver todas las cosas que deberían haber pasado ya, pero todavía faltan. Hay una pregunta más de Sebastián Palacer, de ADA, que es la Austrian Development Association, la Asociación Austríaca de Desarrollo, que es: ¿qué piensa usted del contramonumento Fragmentos de Doris Salcedo en Bogotá, que fue realizado con la colaboración de mujeres víctimas del conflicto armado? Ese es el del movimiento de víctimas de crímenes de Estado. No, es un contramonumento Fragmentos, que parece de una Doris Salcedo en Bogotá, que fue realizado con la cooperación de las mujeres víctimas de conflicto armado. Él ahora también manda una página web del Museo Nacional, donde... Ya recuerdo cuál es el... Fragmentos, se llama el monumento. Sí. Monumento. ¿Qué piensas de esto? A ver, yo creo que... Yo siempre soy una convencida de que las mujeres hacemos política de forma distinta. Entonces, cuando hablábamos de la campaña de hacerle el amor al miedo, cuando hablábamos de la campaña, cuando hablábamos de los símbolos de las batas negras, de la cinta, de la luz, de todas esas cosas que las mujeres hacemos para transformar esas cotidianidades y darles una dimensión política, yo creo que ejercicios como esos son importantes, son válidos. No lo conozco a profundidad. Escuché en algún momento la noticia, estando en Colombia, pero creo que yo creo en las formas distintas desde el arte y desde la cultura para hacer política y para transformar e impactar. Me tienen enloquecida con esa foto mía hace yo no sé cuántos años del periódico. Qué guapa estaba yo ahí. Una de las personas que está enlazada. Sí, Diana Chacón. Disculpen, yo estaba fuera un rato. Parece que mi aparato se decidió irse por unos minutos, así que no escuché las últimas cosas que dijiste. Disculpen, así pasa. No. Lo que decía era que, pues, la obra Fragmentos y el que lo poco que en este momento recuerdo y que tengo referencia y que es que las mujeres también aportaron, las mujeres víctimas del conflicto también aportaron para ese ejercicio. Lo colocaba en el marco de lo que significa cómo las mujeres transformamos el arte, la cultura, la cotidianidad, la transformamos para convertirla en hechos políticos, para hacer política de forma distinta. Yo creo que los jóvenes también suelen mucho desde el arte y desde la cultura reivindicar y sacar con esas expresiones del deporte, la cultura, la música, denuncias políticas. Y son importantes, esos elementos creo que son importantes para de una forma distinta plantear caminos para transformar la violencia en paz. Exacto, eso creo que ha sido una palabra, digamos, última, muy, muy importante. Creo que, bueno, ya hemos hablado como casi 2 horas contigo, Jacqueline. Quiero decirte muchas gracias por esta manera tuya de ahora estar con nosotras y nosotros. Creo que ha sido muy importante escuchar, porque el título de este evento fue ¿Cómo se crea la paz? Creo que hemos escuchado muchas partes de qué es necesario para que la paz se haga realmente realidad. Sabemos que en Colombia todavía no es como debería ser. Creo que hay esperanza y creo que eso me encanta de ti, Jacqueline, que eres una mujer tan optimista a pesar de todo lo que ya has pasado. Quizás eso también te da fuerza y la fuerza es de saber que no estás sola, y creo que con esto quiero terminar.
que decirte que también este evento hoy día para nosotras de la Frauensolidaridad y de las otras organizaciones que han cooperado con nosotras, es importante también decirte que tampoco, bueno, sabes, ya lo sabes, pero que no están solos, estamos también aquí para ver lo que podemos hacer para apoyarles. Quiero una vez más mencionar a las organizaciones que han estado compartiendo este evento con nosotras, con la Frauensolidaridad, es Amnesty International, la Red de Trabajo, Economía y Derechos Sociales, la IGLA, que es el Grupo de Información sobre América Latina, que publica una revista que ya se publica desde hace décadas aquí, el Movimiento de Mujeres Católicas de Viena, LEFE, que es una organización de mujeres originalmente exiladas de América Latina, pero ahora también trabaja con mujeres trabajadores sexuales y también toda forma de mujeres migrantes, y el ÖGB, que es el sindicato austríaco, un referato de ellos, y hacen ensayos o trabajan en temas de género de la Universidad de Viena, y la red Women in Development Europe de Austria, la red de Mujeres en Desarrollo de Austria. Así que ha sido realmente un grupo grande de organizaciones que han compartido. Entonces, muchas gracias. También en el chat hay mucha gente que te dice muchas gracias también a ti, gran respeto a ti por todo lo que has hecho. Y también quiero agradecerle a la intérprete que ahora por casi 2 horas ha estado trabajando. Yo soy intérprete originalmente también. Yo sé qué trabajo es, qué difícil es, pero muchísimas gracias a ti, Gabriele Gallo. Y entonces, Jacqueline, muchas gracias. Espero vernos realmente en realidad en algún momento en España, en Colombia o en Austria, donde sea. Hasta otra vez, un abrazo fuerte, muchísimas gracias. Bueno, me quedo con 2 tareas y les dejo una tarea. El video que les ofrecí, cuando llegue a Barranca, hago el video de la Casa de la Mujer y se los hago llegar. Ale, queda la tarea, Uri, a través de ella o a través de Cristina, hola Cristina, o a través de Claudia, les envío el video de la Casa de la Mujer en Barranca. Y bueno, que me llevo 51 corazones y mentes que sé que van a estar pendientes de mí en Colombia, y eso es muy esperanzador. Y bueno, mirar la posibilidad de encontrarnos. Invítenme. Les debo la visita a Austria. Muy bien, eso está cierto. Vale. Muchísimas gracias. Un abrazo gracias. Inmenso. Ustedes sí. Son importantes y mi vida es posible hoy en día porque ustedes también lo han hecho posible. Gracias por este regalo que nos haces a nosotras y nosotros. Muchísimas gracias. Mucha Hasta suerte luego. También. Ya, yeah. Salud. Ok. Hasta luego. Hasta otra vez. Gracias. Bueno.